No imaginan la alegría que nos da tenerlos hoy aquí. No recuerdo que nuestra ciudad haya tenido una visita tan nutrida del alto gobierno. Muchos no saben que este momento no es un acto del azar, sino el producto de un sinnúmero de encuentros, jornadas de trabajo, reuniones decisivas entre varios ministerios y dependencias con nuestro gobierno distrital. A todos ellos, mi gratitud. Siempre la puerta se abrió cada vez que la tocamos. Presidente, la vía Yuma es el mejor motivo para conocer nuestra región. La mayoría del país nos reconoce por nuestra riqueza petrolera, pero como pudo darse cuenta en el sobrevuelo, nuestro recurso natural e hídrico es impresionante. El río Magdalena, que divide nuestros departamentos, hoy nos une más que nunca. Gracias a su impulso en esta infraestructura que busca conectar Oriente y Occidente. Cuando las obras se consolidan, traen desarrollo, conexión, crecimiento, progreso e impulsan los sueños de sus habitantes. La vía Yuma es, sin lugar a dudas, una obra para crecer e irradiar bienestar. Nos queda un paso más, finalizar 8,6 kilómetros de los 30 kilómetros totales. Estoy seguro que si todos los que nos unimos para esta gran obra y con su apoyo, presidente, la concluiremos para mostrarla al país como ejemplo de perseverancia y modernidad. Pero tenemos más tareas por delante. La construcción del distrito Malecón, que usted me estaba preguntando, es una imperiosa necesidad. Nuestra ciudad en su centenario necesita volver a mirar el río con respeto. Esta obra de una inversión total proyectada de 155 mil millones es la solución de múltiples necesidades y una punta de lanza para nuestra aceleración económica que cambiará nuestras realidades. Comercio, gastronomía, turismo, esparcimiento, movilidad y una dinámica de empleabilidad que hoy es un mandato social. Esta obra cambiará radicalmente la forma en que nos relacionamos con el río. Y un sí suyo, presidente, nos ayudará a recordar este día para siempre.